Ya. HT24 llegó hasta la sede del Consejo del Municipio de Soledad, donde va a recibir una importante y inusual denuncia por parte de la concejal Claudia Llanos, de Cambio Radical. Señora Claudia, bienvenido a HT24. Muy buenos días para ti y para la amable audiencia. Cuéntenos, ¿de qué se trata esa denuncia? Bueno, una denuncia que estoy haciendo, la hice anoche por medio del Gaula. Dentro de poco, después de sesiones, voy a ir directamente, vía presencial. He tenido conocimiento que he sido víctima de hackeo con mi cuenta de Instagram y por medio de esa cuenta han robado mis contactos y están, el modo operante que están usando es utilizar tus contactos por medio de mensajes, haciéndose pasar por ti, por medio de una foto que te hackean y pidiendo sumas de dinero. Igual están pidiéndote direcciones de tus casas, cuentas bancarias, si tienes de pronto dólares, si manejas el tema del dólar dentro de tu casa, y ellos te hacen una transferencia también de una cuenta donde dicen de que por medio de una fundación que ellos lideran, tú te puedes contactar y puedes hacer la transferencia por medio de una cuenta Bancolombia. Están usando dos números de teléfono, un Concel, un 311 y un 302, un Tigo, por medio también de un correo falso al cual ellos se han enlazado vía Facebook, y donde el Gaula ya tiene conocimiento, Fiscalía tiene conocimiento, y donde voy a hacer la denuncia presencial. Ahora, ¿sospechan de alguien o de algunas personas? Bueno, ayer el Gaula manifestó que ellos tienen conocimiento de esa forma, de esas personas que hacen ese modo de hackearte la cuenta y cómo la utilizan. Dicen y sospechan que son personas que están delinquiendo dentro de las cárceles, y que es la forma digital que están haciendo para poder tener acceso a tu cuenta, sea cuenta de ahorro o débito, y así sucesivamente, qué tipo de dinero manejas tú, si manejas pesos, dólares, porque te hacen todo ese tipo de preguntas, y al cual te piden y te solicitan la dirección de tu casa, tu número de teléfono personal para que tú puedas acceder a todo lo que ellos quieren manifestar haciéndose pasar por ti. Y utilizando tus fotos que tienes en Instagram. Entonces, esto es un llamado a la comunidad para que estén alerta y puedan también saber cómo es esta modalidad que están usando estos delincuentes digitales de las diferentes plataformas, donde nos damos cuenta que están extorsionando y es un delito. ¿Cuántos concejales son los perjudicados? Bueno, ahora hasta el momento tengo entendido que son varios, pero yo he sido víctima. No sé los demás porque no he tenido de pronto con ellos conocimiento a hablar sobre el tema. ¿Ahora les han sugerido dinero, algún tipo de intercambio por información? No, hasta ahora, ayer a mí me mandaron un mensaje WhatsApp diciendo de que a ellos se les habían perdido los contactos y querían saber cuál era mi nombre y mi apellido para agregarme nuevamente. Pero como yo me di cuenta, entonces inmediatamente le pregunté que cómo era el nombre de ellos, y ellos, una se hizo pasar por de Yarit, algo así. Cuando le pregunté que en mis contactos no me aparecía ese nombre, se quedó prácticamente sin palabras. También me lo manifestó un exdiputado del Atlántico, que me llamó en el día de ayer manifestándome que ha sido víctima dos veces de esta misma modalidad. Para terminar, ¿qué decirle a sus seguidores, a sus amigos, a sus familiares? ¿Qué cuenta de Instagram no está habilitada y si por A o B pone algún indicio o algún nombramiento, no es usted? Mi cuenta de Instagram que no está habilitada es Claudia Isabel Llanos Alonso. Por medio de esta cuenta ellos se han enlazado por Facebook, y donde yo tenía una cuenta que no aparece ni siquiera mi número de teléfono ni mi correo. Entonces la enlazan con un correo que ellos manejan supuestamente desde la cárcel, como me comentó el Gaula, el comandante del Gaula, y donde me dice que prácticamente esta es la forma que están ellos haciendo los hackeos de las cuentas. Y un llamado a la comunidad, a mis seguidores, no contestar y no seguir de pronto con los mensajes de WhatsApp que les envían haciéndole preguntas que son preguntas confusas y que no es la forma como de pronto nosotros podamos hablar y atender a la comunidad y a los amigos en especial. Okay.